pasando tú por ahí, tranquilo. La ceremonia de quitarse los zapatos. Lo ponen un SD y lo pasan. Mira cómo aclara, Manolo, si quieres ver. Mira cómo aclara, ¿no ves? Que sí, que muy bien. Vamos adelante, por aquí por favor. Desde luego es de unas proporciones enormes. Se ha hecho con el dinero de todos los marroquíes. Los industriales tenían que aportar más y el pueblo liso y llano. No lo que podía, sino lo que le obligaban a poder dar. Aquí han trabajado 10.000 artesanos y 3.000 obreros y más. El arquitecto es un arquitecto francés que se llamaba Michel Pinceau. Es la misma persona que ha hecho el pabellón Marroquín Expo de Sevilla en el 92. Minaret de la Torre mide de altura 200 metros. Las tres esferas que habéis visto encima de la torre se llaman Jamour. En la última sale una ola que ilumina por la noche, se deslizan eléctricamente, se ve el cielo. Y eso lo hacen siempre en verano, para aprovechar del sol, ventilar un poco la sala. Nada que ver con las oraciones, es de adorno. Que cuando la abres queda todo el día abierto en la sala de oración. El hecho de entrar aquí para rezar, en la hora de rezo no hay visitas. El próximo a la 1:45. Los que entran se meten ahí donde hay moquetas. Es que ahí no han puesto alfombras para que veas el trabajo del mármol como lo han hecho. Todo el mármol es de aquí de Marruecos, del sur de Marruecos. Y como el mármol es muy frío en toda la sala, hay resistencias eléctricas, calefacción, lo que llamáis, y lo radiante, mármol se calienta. Es ahí donde se pone la persona que preside las oraciones, que se llama el imán. Detrás de los fieles
todo el mundo resta mirando hacia la Meca, el imán también dando espalda a los fieles. Mármol blanco de cada lado, los rectángulos y los pilares, es ese mármol de Carrara de Italia. La silla marrón que ve cerca de Minbar, en la derecha se llama Minbar. Minbar es el púlpito para predicar. Lo que está grabado sobre los dos pilares, donde está el escudo real, y es exactamente igual, es la dinastía de las columnas. Para limpiarlas o cambiar algunas bombillas, las hacen bajar eléctricamente. ¿Cuánto? O sea, en vez de dejarlo delante de la puerta, lo llevan a bolsa. Vamos para abajo. Una de las abluciones.